Muy buenas, che, soy Alejandro Martínez Note y este es mi canal de YouTube. En el día de hoy quiero hablar un tema muy importante con todos ustedes. Estoy hablando del artículo 13, de algo que todavía no está promulgado, que es un direccionamiento, que no es una ley, que está tratando la Comunidad Europea, que solamente afecta al continente europeo o en realidad a los países que forman parte de la Comunidad Europea, pero que quiero que hablemos entre todos, que quiero proponer en el día de hoy que hagamos un debate, un diálogo entre todos y que sepamos un poco más acerca de esto que afecta en principio a Europa, pero que puede ser un camino muy peligroso para el resto del mundo. Realmente un tema que me pone muy mal, que me apena mucho. En el día de hoy estamos de luto. Y es que estamos nuevamente en el campo de batalla, en la lucha entre las discográficas, entre las distribuidoras de cine, entre las grandes cadenas de televisión por llevarse más dinero, una parte más grande de la torta de sus creaciones, o en realidad de lo que se llevan de las creaciones de los autores, de quienes realmente hacen el trabajo. Y verdaderamente me apena, me pone muy triste, porque esto va a hacer que muchos creadores y que muchas personas que hacen cosas importantes por todos nosotros, que hacen que el conocimiento se difunda a través de la red, vean bloqueado su contenido, su material, su canal de información, porque por el otro lado las grandes empresas como YouTube o otras redes sociales como Facebook, como Reddit, como Instagram, no van a poder publicar ese contenido. Y realmente me debatí si hacer este video, porque la verdad es que no me gusta y tampoco soy quien para hacer este video defendiendo a empresas como Google, como YouTube, como Facebook, como Twitter, como Instagram. Realmente creo que no necesitan defensa, pero el problema es que nosotros somos los que estamos en el medio, los que verdaderamente vamos a sufrir las consecuencias de este direccionamiento que la Comunidad Europea está votando, que ya votó en septiembre, pero que entre enero y abril del próximo año va a decidir si pone en práctica o no, si en los próximos 2 años va en este camino de censurar o de decirle a estas compañías, a estas redes sociales, de que se van a tener que hacer cargo del material que los usuarios subimos a internet. Y aquí es donde está el problema. El problema es que hasta el día de hoy, quienes subimos el material, subimos el contenido, somos los que nos hacemos cargo de infringir algún tema de copyright. Hasta el día de hoy, empresas como YouTube, como Facebook, como Instagram, son los encargados de moderar o de alguna manera, darse cuenta de que hay un problema de infracción de copyright y entonces ocuparse de quitar ese material de la red. Y esto funciona, funciona bien. Incluso hay muchas compañías que se ocupan de que este material no esté en internet, denuncia y las redes sociales lo que hacen es quitar el material. El problema está en que este nuevo direccionamiento hace cargo a estas empresas de la responsabilidad y con ello que tenga que pagar un canon por haber subido ese material. O sea que no solamente van a tener que retirar el material, sino pagar por los derechos de esa imagen, esa música, esa banda sonora o cualquier tipo de infracción de copyright. Y entonces las empresas, como sus filtros no son lo adecuadamente inteligentes, ni lo van a hacer en los próximos años, porque esa es la realidad, lo que van a hacer es bloquear la mayoría del contenido. Entonces no se va a poder subir un montón de cosas que hoy nosotros en día vemos en la red. Estoy hablando
de aquellas críticas de películas, aquellas parodias que tantos nos gustan, aquellos videos de viajes como los que hago yo, porque hay muchos monumentos que tienen copyright, aunque no lo crean, y obviamente la música que utilizamos en los videos, aquellas lecciones de guitarra, de ukelele o de cualquier instrumento, pues muchos canales de educación, de contenidos de distinta índole informativa van a tener que ser bloqueados y sus videos no van a poder ser vistos en Europa. Mi canal está creado en Argentina, de donde yo soy, pero el problema es que en Europa no se van a poder ver, en el resto del mundo sí, el resto del mundo va a tener independencia, va a poder ver, va a poder seguir eligiendo su contenido, pero Europa no lo va a poder ser. Por ejemplo, en España los contenidos van a estar bloqueados. Mis videos no se van a poder ver en España en el caso de que este direccionamiento prospere. Pero el mayor problema no es el que me causa a mí. El mayor problema es el que nos causa a todos, porque hay muchos canales que no voy a poder ver porque yo paso gran parte del tiempo viajando por Europa. Y ustedes, que me están viendo y están viviendo en España, en Italia, en Francia, no van a poder acceder a esos canales que les gustan y que están en Estados Unidos, que están en Argentina, que están en México o que están en Japón. Y entonces, lo que les pido, lo que les sugiero que hagan y que es lo que estoy empezando a hacer yo y por eso hago este video y por eso van a ver que en mis redes sociales, en Twitter, en Instagram, en Facebook, estoy empezando a hacer es hablar de este tema, de difundir que no nos podemos quedar de brazos cruzados, que tenemos que verdaderamente dar a conocer esto, que tenemos que hacer que los políticos sepan que no pueden coartar nuestra libertad de expresión por más que las grandes empresas quieran ganar más dinero, que no es posible que por ganar más dinero hagan que nosotros nos perdamos la oportunidad de acceder a los contenidos que nos interesan, que no pueden censurar los contenidos que son de vital importancia para nosotros poder aprender. Esto es un gran retroceso. Internet hoy en día no solamente brinda cosas malas, que lo sabemos, también brinda muchas cosas buenas. Nos brinda la posibilidad de acceder a una información que antes estaba completamente vedada a mucha gente. Había mucha gente que no podía acceder a ciertos contenidos y hoy en día puede hacerlo. No solamente contenidos informativos, también contenidos educativos. Y por eso en el día de hoy nos tenemos que alzar nuestras voces para hacernos escuchar. Realmente es muy importante, no solamente en Europa o por Europa, sino porque este es un camino que no podemos permitir. Y muchos dirán, pero esto no es tan grave, al día de hoy esto no nos va a afectar. Pues bien, en el día de hoy afecta. En Europa está sucediendo que hoy se monta una fiesta y llega un inspector y cobra por la música que se está escuchando en una fiesta. Llega a un local como una peluquería y cobra por la música que están escuchando de la cadena de la radio que está sonando en la peluquería. Y hay museos, hay lugares, hay destinos que cobran por hacer fotografías profesionales como videos profesionales porque se va a generar un ingreso por esa fotografía que vos haces en un lugar. O sea, si entras con trípode a hacer una foto, te piden que dejes un dinero para ese lugar, para ese destino, para ese edificio que vos vas a tomar una fotografía. Entonces, eso ya está sucediendo. Pero, ¿qué te parece si en el día de mañana, por hacer una foto en la Torre Eiffel con tu familia, te cobran un canon porque estás haciendo la foto de algo que alguien piensa que tiene un derecho de propiedad? O sea, París dice, el copyright de la Torre Eiffel es nuestro y entonces vas a pagar por sacarte una foto con tu familia ahí. Y vos decís, esto es muy loco, esto sucede hoy en día. Entonces, si esto prospera,
Como les digo, las empresas como YouTube, como Facebook, como Twitter, lo que van a hacer para eliminar el problema y no pagar directamente por los contenidos de sus creadores, así de fácil, así de llano, lo que van a hacer es bloquear los contenidos. Les hablo particularmente de YouTube porque es el canal que conozco. En estos días de noviembre ha salido un video de los directivos, también han salido varios artículos que hablan de las medidas que piensan tomar y también de que nos hagamos eco de lo que ellos proponen. Han salido varias personalidades del mundo de Internet, entre ellos el creador de la web ha mandado una carta a la comunidad europea o a los decisores, a quienes han promulgado este direccionamiento, para que se den cuenta de que lo que están haciendo está mal, de que lo que están haciendo realmente es un hecho grave de censura. Así que simplemente quería compartirles esta información, quería que estén al tanto de la situación que estamos viviendo los creadores y sobre todo del peligro que corremos todos, absolutamente todos, como usuarios en Internet. Porque les vuelvo a repetir, hoy es Europa, pero esto marca un camino. Recordemos que la ley de privacidad que se votó en Europa es una ley que se está adoptando en muchos países del mundo. Entonces, lo que comienza en Europa no solamente se queda en Europa, es algo que se va extendiendo en el resto del planeta. Varios creadores de distintos lugares del mundo han hablado acerca de esto. Le voy a dejar los enlaces en la caja de contenido de mi canal. Y algunos a modo de gracia, otros en serio, se han despedido de su audiencia en Europa porque ya no saben si dentro de unas semanas o dentro de unos meses ya no van a poder tener acompañándolos a su público de España, a su público de Francia, a su público de Alemania. Verdaderamente una gran pena, una gran tristeza el hecho de saber que los habitantes de la comunidad europea se van a perder la oportunidad de ver parte de los contenidos que hasta el día de hoy podían elegir ver. Y esa elección depende de todos nosotros, depende de defender nuestros derechos. Así que está en manos de todos nosotros. Es un día muy triste. Si se están enterando, como me enteré yo días atrás, y simplemente participen. Hay un hashtag que es Save Your Internet, así que utilícenlo, utilícenlo en Twitter, utilícenlo en Instagram, utilícenlo en Facebook, utilícenlo en todas las redes sociales. Háganse eco de esta campaña. No lo hagan por Facebook, no lo hagan por YouTube, no lo hagan por Google, no lo hagan por ninguna de las grandes empresas, no lo hagan por ninguna red social. Háganlo por ustedes mismos, porque los que se van a perder los contenidos, los que se van a perder el acceso a las creaciones interesantes a las que están accediendo hoy en día, no solamente mi canal, eso sería lo de menos, creo yo, sino a cientos, miles de canales a los que hoy pueden acceder desde el autobús, desde el tren, desde el colectivo, en mi caso, hablando en argentino, desde casa, desde cualquier otro lugar, somos todos. Así que este tema era el que quería compartir con todos ustedes. Nos fuimos un poco de la dinámica de los viajes, de la dinámica de los unboxing. Vamos a la semana que viene volver con uno de esos otros videos y espero que lo puedan ver y espero yo poder compartirlo con todos ustedes. ¿Te gustó el video? Entonces suscríbete. Y no te olvides de hacer clic en la campana. Y por supuesto, apóyanos en Patreon. Disfruta de nuevos videos cada semana y como siempre digo, nos vemos en el camino, que hay mucho mundo que recorrer.